la verdad es que me levanté con el sonido del caracol, ¿no? El cual fue una de esas experiencias, ¿no? Y bueno, fueron 7 de la mañana, ya estábamos arriba. Y pues el itinerario de hoy es ahorita justo camino hacia la Alameda en Chilpancingo. Y de ahí vamos a hacer un pequeño despliegue en marcha hacia la Plaza Cívica. Pues bueno, ahí vamos a hacer también un acto político y nosotros somos de la comunidad de Tlanipatla, municipio de Eduardo Neri. Fuimos invitados para interpretar el himno nacional mexicano en nuestra lengua madre, que es el náhuatl. Yo quiero decirles algo. Anteriormente, el escuchar la palabra guerrero, yo sentía que mi corazón se partía en mil pedazos, porque este es el lugar donde desaparecieron a mis hijos. Mis hijos venían a trabajar, a luchar para ganarse su sustento. Pero gracias a Dios, aquí tengo muchos hermanos, todos los de la caravana, todos los de los lugares por donde yo he pasado. Me he sentido abrazada, me he sentido comprendida, y es esto lo que me ha dado valor para seguir en esta lucha. Y después, bueno, ya nos volvemos a embarcar en nuestros camiones, en nuestra caravana, y de ahí camino hacia Acapulco para, bueno, también darle ahí a otras acciones, digamos, de resistencia civil, digamos, ¿no?, de visibilización. Acapulco y las costas han sido muy golpeadas por el narcotráfico, por la violencia. Este magnífico acto en Acapulco, una marcha con mucha participación y un acto público con mucha fuerza, que nos dieron una clase de dignidad, nos dieron una clase de lucha, los policías comunitarios de la zona de la montaña, la estudiante en huelga, pues las víctimas que no dejan de causarnos impacto. Yo vengo al gobernador porque supe que quería sentarse a dialogar conmigo. Yo le dije hoy en la mañana en la conferencia de prensa que por supuesto, pero tenía que dialogar con los guerrerenses. Él y los pueblos de Guerrero tienen que sentarse a dialogar para construir la paz, pero no a puerta cerrada, de cara a todos los guerrerenses. Yo lo emplazo, le tomo la palabra para pasarme con ustedes. Yo vengo y asisto. Originaria de la comunidad de Potrerillo, Coapinal, en municipio de San Luis Acatlán, de la Costa Chica, la montaña de Guerrero. Yo soy una mujer mepa. El Estado nunca nos hizo justicia, nunca nos dio el derecho de la seguridad que estamos viviendo. Violar a una niña de 5 años fue que nosotros los pueblos nos organizamos y creamos nuestra propia seguridad, que son los hombres que nos acompañan en este momento. En nuestra comunidad había asaltos, se robaban los animales, robaban hasta los cables de luces andaban llevando, y siendo que se ponían conocimiento ante las autoridades, nunca acudían a darnos a prestarnos auxilio, y por tal razón se conformó la policía comunitaria. Se conformó a través de una asamblea en general y pues por acuerdo de los pueblos. Desde el que roba una gallina hasta una muerte de algún individuo, el crimen que hayan cometido. Y el castigo es más que someterlo a reeducación para que de esa forma ellos paguen su delito. Y sentimos que sobre eso estamos avanzando. Sí, porque ahorita ya no han sucedido tantos casos como anteriormente.